¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! A los amigos que van llegando le damos la bienvenida. Gente hermosa, se vayan ubicando de donde puedan apreciar de principio a fin este sensacional evento. Evento totalmente gratuito que coordina. Regidores, bueno, hay jinetes, se va realizando y vamos a iniciar, jinetes. Vamos a la presentación, muchachos. Ya tenemos banda, ya tenemos todo, ya está todo listo. Recuerden que la barra, el agua, la cerveza, el refresco, todo a precio económico. Este gran municipio, sin duda, Santa María, Guasolotitlán, le damos la bienvenida a todas las agencias municipales que hacen posible este magno evento. Hace por acá mi presidente municipal, licenciado Gilberto Sánchez Sánchez, ya está con nosotros, y sus regidores. Bueno, mis amigos, vamos a llamar, antes de ceder el micrófono, queremos que nos acompañe en la cartelera con la que vamos a trabajar en esta ocasión. Vamos a llamar al propietario de Rancho El Sufrimiento, mi compa Juanito Los Santos, véngase por ese lado. Y vamos a brindarle un fuerte aplauso a los toros, mis amigos, que han hecho y puesto el nombre en alto de Santa María, Guasolotitlán. Aquí está el encargado de Rancho El Sufrimiento. Véngase también por acá, cada uno de los jinetes que participan en esta ocasión. Llamamos la moto. Pero quiero pedirle a dos grandes amigos que sobre todo han apoyado a nuestro municipio, a mucha gente. Quiero pedirle, porque no lo veo tan cerca, al licenciado Marcos Méndez, por favor, que pase acá al centro del ruedo. Vamos a brindarle fuerte, caluroso aplauso al amigo presidente de la ganadera. El primer reconocimiento que quiero hacerle es, y de corazón, de parte del honorable ayuntamiento que hoy encabezo como presidente municipal, a una persona que no por estar como presidente hoy me ha estado apoyando, sino que desde antes él ha sido una persona que se ha desempeñado como un ciudadano, hijo pródigo de esta comunidad, así como precursor, promotor incansable y comprometido del tradicional jaripeo. El amigo Juan de los Santos, por lo cual le pido fuertes y calurosos aplausos a todos ustedes. Pásele, amigo, una persona que se merece el reconocimiento de nosotros. Amigo, aquí tiene un reconocimiento de nuestra administración 2017-2018. Fuertes los aplausos para el amigo Juan de los Santos, que se lo merece. También a todos los ciudadanos de Santa María, Guasolotitlán. Esta es su feria, como dice el presidente Gilberto Sánchez Sánchez. Que se diviertan y que se diviertan a lo máximo. ¡Vámonos, banda Reyes de Oaxaca! Los saludos a todos los paisanos que nos están viendo en vivo. Gracias por seguirnos en la página Rodeo Escándalo. ¡Vámonos! Ahí está, mis amigos, la primera jugada de esta hermosa tarde. ¡Cuidado! ¡Vamos a ver cómo le va! ¡Ay, ay, ay! ¡Quítenselo!
Solamente la queda. ¡Vamos a ver! ¡Lágrimas de carbón! ¡Lágrimas de carbón! ¡Vamos!
antes de hacer la jugada, me decía el presidente Jicayán, si el jinete le queda al toro, son 1,000 pesos, lo prometido es deuda. Aquí están los 1,000 pesos que entrega el presidente San Pedro Jicayán a mi compa hechicera. Pues, arrégase para acá. Acá está mi compa hechicera. Hacemos entrega del premio a este gran jinete, mis amigos. Regálenme un fuerte aplauso. Fuerte el aplauso, chingados. Qué bonito, qué chulada, qué jugada. Gracias, felicidades, mi compa. Por ahí, necesita auxilio, le rajó la lengua, le abrió la lengua. ¿Y a Rábano qué le abrió? Sí, al jinete vimos que le pegó en la boca, pero le abrió la lengua. ¿A Rábano qué cosa le pudo haber abierto? Porque dio la espalda, cuidado. ¡Cuenta y hasta la salida! ¡Dos, tres, se va! ¡Ay! ¡No le aguantó ni el polvo! ¡No le aguantó ni el polvo, señoras y señores! ¡Cuenta y hasta la salida! ¡Dos, tres, se va! ¡Ay! ¡No le aguantó ni el polvo! ¡Aprovechen, aprovechen, 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 muchachos! ¡Al descuido! ¡Al descuido!